Gracias al grupo Estilos de Épila, gracias de verdad por estar esta noche con nosotros, porque este es el legado, la herencia de uno de los personajes que hoy estamos recordando, el tío Chin Tribú, que hoy hemos recordado en el programa y que sin duda alguna mantienen muy viva la tradición todo este grupo. Pero, además de las sonrisas y de las celebraciones, quiero pedirle a Juan Carlos Alcaí que me acompañe. Por favor, Juan Carlos, ven aquí, porque este año también ha sido un año, está siendo un año difícil para el grupo, porque os ha dejado uno de los miembros más carismáticos, el tío Chas Chas, Ángel Romero. Pues sí, de una manera inesperada, pues una persona muy querida, muy entrañada, o sea, muy entrañable dentro del grupo, y que ha formado parte desde sus orígenes, desde el primer día que formamos la escuela hasta ahora, con sus baches y con sus problemas también familiares. Siempre ha sido un estandarte para nosotros, una referencia. Una alegría. Bueno, además coincidió en la localidad. Esto se siente mucho cuando ocurre en un pueblo, en fechas muy próximas. Se marcharon el tío Chas Chas y también otro personaje, el panadero, Valero, de Épila, en muy pocos días. Así que también nuestro recuerdo para él, para la familia. Pero sin duda el tío Chas Chas fue una figura, como decíamos, muy carismática de este grupo Estilos de Épila, que si te parece, vamos a recordar con estas imágenes. Hacia el Ebro. Y en la ribera el jalón. Y esta Épila que es mi pueblo. Tierra donde nació. Esta noche nos acompañan su hija y su nieta. Por favor, que pasen Noelia Romero y también su nieta Nayara Carmona. Un fuerte aplauso. Y gracias de verdad, de corazón, por querer estar esta noche con nosotros en este recuerdo que queremos hacer al tío Chas Chas. Guapa. No. Noelia. Hola. Gracias de verdad, ¿eh? Gracias a vosotros. De verdad. ¿Cómo estáis? Bueno. ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, echándole de menos. Tu padre y la Jota siempre unidos, tú lo recuerdas eso desde bien pequeñita. Sí, siempre, desde pequeñita mi padre cantaba jotas, desde por la mañana hasta que se acostaba. ¿Por qué crees que le gustaban tanto? Pues no sé, es algo que en su familia siempre ha habido mucha tradición, sus hermanos cantaban todos, entonces era algo que él ha vivido desde pequeño y le encantaba. Oye, me han dicho que le llamaban el fematero moderno, porque él iba en moto, ¿siempre? Sí, 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 ¿no? Siempre en moto, sí. Sí. También con una sonrisa queremos siempre, recordarlo. Siempre, sí. No. Bueno, y lo vamos a hacer con una jota que, desde luego, él está allá donde esté, orgullosísimo de ver quién la va a cantar ahora Seguro mismo. Seguro que sí. Porque va a ser su nieta Nayara, guapísima. ¿Qué jota es? Es una jota que cantaba mi padre y, pues, nombra el campo, nombra la jota. Y es lo que mejor describe a mi padre. ¿Y qué tiene de peculiar para él esta letra? Porque creo que va muy unida a él, ¿no? De alguna manera. Sí. Por su vida. Sí, habla de un jotero que vivía por el campo y la jota y mi padre. La verdad que sus dos pasiones eran las jotas, ir a ensayar cada viernes y su campo. Es como una jota dedicada a él mismo, ¿no? Sí, eso es. Y él sin saberlo la interpretaba. La cantaba. La interpretaba. Sí. Hizo destino con eso. Bueno, Juan Carlos, dejo que ocupes tu lugar en la rondalla. Nayara, tenemos muchas ganas de escucharte. Noelia, te vienes conmigo a la mesa porque está ahí tu marido. Vamos a disfrutar de Nayara Carmona, la nieta del tío Chas Chas. Vamos allá. Thank you.
Qué cosa más. Dame un abrazo. Guapísima. Gracias, gracias. Ven aquí conmigo. Ven aquí conmigo. Ahí te dejo que saludes a tu público. Nayara. Ole. Gracias, Nayara. Gracias a toda la familia del tío Chas Chas, que en definitiva era todo el grupo Estilos de Pila y toda la localidad. Gracias por estar hoy en el programa, de verdad. Muchísimo éxito. Y aquí está el futuro de la Jota. Bien orgulloso está su abuelo, allá donde esté. Seguro que ha disfrutado muchísimo de la actuación de su nieta.